muchos avances este año, sobre todo ahora con la puesta en marcha de arreglos de muchas unidades clínicas indispensables para la salud de nuestro pueblo venezolano. Nosotros, el personal del hospital, yo como representante del Departamento de Enfermería, de la Dirección de Enfermería, estoy feliz porque se han reestructurado, se han remodelado muchas áreas, en cuidados coronarios, el servicio de cardiología, hemodinamia. Estamos actualmente remodelando el servicio de nefrología, próximamente con trasplantes renales. Estamos remodelando el área quirúrgica. Vamos a poner en marcha toda la capacidad, Dios quiera, de todos los quirófanos. Emergencia pediátrica, emergencia de adultos. Teníamos muchísimo tiempo sin contar con el servicio de aire acondicionado para nuestro personal y muy importante para nuestro paciente. Y actualmente, hoy estamos viendo logros. Y de verdad que yo estoy emocionada porque, bueno, tengo aquí 22 años de servicio. Y el día a día luchando por llevar salud a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos venezolanos, y veo que se están reestructurando y se están remodelando estas áreas. Oye, me llena de emoción, porque no solo es el bienestar del paciente, sino también para el personal que trabaja allí. Este servicio, el servicio de la emergencia de adultos ni el servicio de la emergencia pediátrica, antes había contado con dormitorios para el personal de enfermería que estuviese de guardia en la noche, ni duchas. Y ahora lo tenemos.